Amigos de Noticias Generación News, somos Rey Cruz y Carlos Chardón, a esta hora analizando las noticias más importantes para ustedes en el día de hoy. Vamos inmediatamente con nuestros dos titulares. Guaidó acusa de terrorismo a Nicolás Maduro. México triplica las deportaciones, además ocurriendo en este momento. Corea del Norte lleva a cabo un simulacro de ataque de largo alcance bajo la dirección de Kim Jong-un. El portaaviones USS Abraham Lincoln pasa por el canal de Suez para enviar un mensaje claro a Irán. Esto es, Pompeo amenaza con una respuesta rápida y decisiva de Estados Unidos a cualquier ataque de Irán a sus aliados. Además, están diciendo. Vamos a comenzar inmediatamente con la noticia de México. Carlos, las deportaciones de migrantes desde México se han disparado en los primeros 5 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El número de expulsados casi se ha triplicado, de los 5.717 de diciembre del 2018 a los 14.970 de abril, según datos preliminares del Instituto Nacional de Migración, hasta sumar un total de 45.370 deportados. Eso es lo que se tiene en este momento. 45.370 deportados. Carlos, yo no veo ese número tan grande como la gente que está entrando a Estados Unidos. O sea, 100.000 mensuales. Sí, 100.000 mensuales y mira los pocos que deportan. O una de dos. O son más los mexicanos que están entrando o se le está escapando el ratón al gato. Cada día entran menos mexicanos a Estados Unidos. Aquí lo que pasa es que el costo de la deportación también es un costo inmenso, ¿eh? Uh-huh. Esa es una de las realidades. Ese es uno de los problemas. El otro problema que tiene López Obrador es que los alcaldes de todas las ciudades mexicanas que quedan en la frontera están atacándolo constantemente porque dicen, miren, si ustedes no nos dan, nosotros no podemos mantener a esta gente. No hay dinero. Y entonces, esta misma semana, una corte determinó temporeramente de que podían volverse a expulsar a esas personas tan pronto se registren y soliciten asilo. Se pueden volver a expulsar. Anteriormente había que dejarlos que se quedaran. ¿Te acuerdas? Sí, que sí. Hablamos de, sí. De miles, ya, miles, ya lo, ya lo pueden expulsar hasta México de nuevo. Ahora los pueden expulsar hasta que se dirima en corte federal el caso finalmente. Esto es lo que le ha creado entonces es una crisis a López Obrador. Y se va a... Entonces, él tiene que ver cómo aguantar esta migración. Una de las estrategias que él tiene, la conversamos antes de ayer o ayer, la cual él dice, mire, el esfuerzo que nosotros tenemos conjunto con Estados Unidos, donde Estados Unidos nos da dinero para contener el tránsito de droga en el sureste de Estados Unidos, de México, sureste de México es la península de Yucatán, Mérida. Ese esfuerzo, ese dinero, López Obrador pidió a Estados Unidos que se lo permitan usar en desarrollo económico. Sí, no en armar el ejército, en entrenar los policías, sino en desarrollo económico. Desarrollo económico, ¿por qué? Porque desarrollo económico genera empleo. Crear empleo para que la gente no se quiera ir. Y para que la gente entonces, aunque venga de Guatemala eso, venga y se quede ahí o donde se estén creando los empleos. Esto es una estrategia que a largo plazo da resultado, porque eso fue lo que pasó con México. México tuvo un desarrollo económico en los últimos 10 años tan notable de que ya ahora apenas iban mexicanos a la frontera con Estados Unidos, excepto aquellos que ya tenían un trabajo
firme en Estados Unidos desde hacía años y simplemente van diariamente y vuelven, o van en una temporada y vuelven, pero esos no son nuevos migrantes. Esta es gente que va y viene. Sí, menos mexicanos están llegando aquí de manera... todos así. Son salvadoreños, hondureños y guatemaltecos. Sí. Y esos son los que le están creando a López Obrador la crisis, que es una crisis sumamente seria. Así es. Bueno, crisis seria tiene también el gobierno de Nicolás Maduro. Dice que en el abismo que separa a la oposición del chavismo del régimen de Nicolás Maduro, el lenguaje tiene una función clave. Y en esta disputa política, Juan Guaidó calificó este jueves de nuevo golpe al Parlamento la detención del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, quien fue arrestado el jueves por los servicios bolivarianos de inteligencia, y acusó a Maduro de terrorismo. Terrorismo, Carlos, eso como que no lo entiendo. Bueno, lo que pasa es que se metieron de madrugada el SEBIN, que es el Servicio de Inteligencia Militar venezolano, se le metió en la casa de Zambrano de madrugada y lo sacó esposado, preso de allí. Ahora bien, mira el pánico que le tienen los venezolanos al SEBIN, que en los videos que circularon, tú los veías ellos cantando a una y otra cosa, cantando el himno del Partido de Acción Democrática, de los ADECO, porque Zambrano es del Partido de Acción Democrática, pero no intentaron detener el... Sí, porque esa gente disparan, esa gente no perdonan. Esa gente no perdona, están vestidos de oscuro y posiblemente creo haber visto por lo menos a uno de ellos con la cara tapada. Sí, así es. A uno de los policías. En ese caso no hay nada que hacer, eso es... Ahí, y entonces hay por lo menos 7 más, porque Maduro dijo que eran 8. Sí. Vamos a ver, todo el mundo está esperando a Guaidó. Dice Guaidó que como que le tienen miedo. No es que le tienen miedo, es que Estados Unidos reconoció a Guaidó como el presidente. Y Maduro trata de atraparlo. Entonces Estados Unidos tiene toda la fuerza diplomática para bombardear al ejército venezolano, que no quieren hacerlo. Sí. ¿Por qué? Ahora yo creo que es importante que nos demos cuenta. La campaña de Trump tuvo varios temas, pero hay un tema del cual ya no hablamos. ¿El muro? Trump acusó. No. Sí. Uno ni se ha mencionado. Trump exigía que Estados Unidos saliera de Afganistán y de Irak. Acabó Estados Unidos metido en Siria, sigue en Afganistán y trasladó su gente de Irak a Siria, y apenas ya hay gente en Siria. ¿Pero por qué? Porque Trump no le gusta tener tropas americanas fuera en conflictos de esta naturaleza. ¿Por qué no, Carlos? Porque políticamente no le conviene. Él prefiere que sean los locales los que se maten unos a los otros. Sí, no los soldados americanos allí, tener que estar recibiendo soldados en ataúd y eso. Correcto. Esto es lo que se llama proxy wars. Guerras entre representantes, ¿ves? Y por eso era que entonces se trataba de armar a la fuerza de Irak en contra de las fuerzas del califato. De esto nosotros no apenas lo hemos comentado. Y entonces, uno de los lugares donde Trump no quiere meterse es Venezuela.
De hecho, en unas declaraciones que hizo hoy el presidente, el comentario que hizo es que él tiene que aguantar a John Bolton. John Bolton está loco por disparar, Carlos. En todos lados. Hace años que le está pidiendo que se acabe, que le disparen a Irán. Sí, ahora también. Entonces, ahora hay tantos líos. Porque ahora está pidiendo hay lío en Corea del Norte, hay lío en Irán. Es más, yo creo que Putin le dijo a todo el mundo, todos ahora nos vamos a poner en peligro para dividir el ejército de Estados Unidos en 20 cantos, debilitarlos. Bueno, entonces Trump está muy consciente de eso y entonces está resistiendo la presión de Bolton de meterse en Venezuela y lo dijo en su conferencia en Casa Blanca de ayer tarde o esta mañana. El presidente dijo, yo soy uno de los que tiene que aguantar a Bolton. Bolton está loco por disparar. Así que esto es bien importante que lo reconozcamos. Sí, ¿qué va a pasar con Irán entonces? Carlos, ¿qué va a pasar con Irán también? Porque Venezuela, Irán, Corea del Norte, ¿qué va a pasar con Irán? ¿Tú crees que Irán se atreva? El presidente lo dijo. El presidente dijo. ¿Sabes lo que dijo? Bueno, dijo que iba a defender a sus aliados, pero ¿tú crees que? Correcto. ¿Qué es defender a los aliados? ¿Declararle la guerra a Irán? Cuando le dijeron, ¿y qué quiere decir eso? Yo no sé. Vamos a ver lo que pasa. Por eso la pregunta. Pero ya metió allí el portaaviones y hay lo que se llama un ala de aviones. De aviones bombarderos de largo alcance que pueden llegar hasta el norte de Irán. Sí. Estos no son de los que van a estar. No. Estos bombarderos tienen el alcance de llegar a todo Irán. Y él tiene varias bases allí. Sí, la pregunta es si él atacaría a Irán en este momento y cómo se vería atacando Irán. Él está esperando de que Irán tome la primera del primer paso, de que Corea del Norte dé el primer paso. Y mira lo que dice él sobre Corea del Norte. Kim Jong-un quiere negociar eventualmente, pero ahora no está disponible para negociar. ¿Y cuál es el argumento de él en la misma? Prácticamente en la misma frase dice, Corea del Norte tiene un potencial económico inmenso. Y lo que le dice con esa frase es, te tengo todas las, te he puesto todos los impedimentos para que no puedas ni moverte. De hecho, Estados Unidos solicitó de que el barco que hace un año, un barco que llevaba carbón de Corea del Norte a otro punto, en Indonesia lo detuvieron y el presidente ahora ha pedido que ese barco ahora Estados Unidos se haga cargo de él. En otras palabras, le dice, mira, todo lo que salga de Corea te lo voy a detener. Es un estrangulamiento completo. Eso es lo que hay. Y lo único que evita que lo estrangulen por completo es de que él afloje un poco, pero afloje un poco, ¿por qué? Porque China le diga, y Rusia, los dos tienen que decírselo, no nos vamos a meter en una guerra con Estados Unidos por ti. Sí, porque China, por lo menos China tiene muchos problemas como para meterse en eso. Bueno, ahora tiene unos problemas económicos sumamente serios. Esta noche, a las 12 de la noche, si no han llegado a un acuerdo ahora mismo, el viceministro de Industria de la China, que está negociando en Estados Unidos,
Si no llega a un acuerdo, esta noche le ponen el 25% a 200 billones de impuestos de productos que vienen de la China a Estados Unidos. Ve acá, ¿y qué va a pasar? Cuando le ponen ese impuesto, ¿quién lo paga? Pues el impuesto lo si quien está importando el producto se llama Raycruz tiene entonces que pagar ese impuesto. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que hace Raycruz? Al venderlo internamente en Estados Unidos, le pasa al consumidor ese impuesto. Claro. Ajá. Eso baja la producción porque no se va a comprar tantísimo. China es un importador de materia prima, sobre todo de minerales, y esa materia prima es la que es la base de toda esa maquinaria industrial que ellos han hecho. Si se aguanta la economía de la China, China compra menos materia prima. Así que se va a afectar muchísimos otros países que dependen de la China. Al mismo tiempo, Raycruz, que es un importador, va a estar oteando, ven acá, esto me lo vendía a tanto y con el arancel me vale tanto. Y en Vietnam, ¿cuánto me saldría? Sí, y los japoneses lo hacen, y los filipinos. Precisamente. Lo que vendría sería una sustitución de importaciones. Y una vez esa sustitución se generaliza, no vuelve a la China esa exportación. Así que afectaría permanentemente a la China. De eso es lo complicado que es todo este aspecto de los aranceles. Afecta a todo el mundo en todo lado. Yo no sé si tú oyes ahora mismo por el teléfono los coquis que están sonando aquí. Sí, todas las noches los escuchamos. Pues los coquis que nosotros tenemos, que le vendemos a los turistas, se hacen en la China. Yo he visto. En el instante que le suban un arancel, ya no va a haber coquí. No, los vietnamitas los van a preparar. Carlos, al final los vietnamitas le van a comprar a los chinos los coquí y se los van a revender a Estados Unidos. Oye, Ray, la verdad es que tú eres bien maldito. Esa es una de las cosas que Estados Unidos tiene que estar velando. Pero no es lo mismo que hacen ahora con las empresas americanas estas como Apple y todo, que manda a hacer los celulares en China y se los vende al público en $900. Vamos a ver ahora qué Apple va a hacer. Yo no sé si Apple tiene una planta en Estados Unidos. Yo no creo que la tenga, pero aquí tú tienes una de las compañías que posiblemente se vería afectada. O se lo llevaría a México. Porque México ya está pagando mucho más y ya no es tan competitivo como era antes. O Taiwán. Vietnam hoy día es más competitivo. Filipinas es más competitivo. Indonesia es más competitivo. Pero tú te acuerdas que antes era Main China o Main Taiwan. Esa es la verdad. Eran los dos. Así que. Pero una vez le ponen el arancel. Así es. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Bueno, Carlos, gracias por el análisis. Mañana seguiremos analizando estas y otras noticias. Y un placer, como siempre, Ray. Claro que sí. Para mí igual. Ahí estaba Carlos Chardón analizando con nosotros aquí en Noticias Generación News.